Hola, 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 mis queridísimos compañeros de YouTube. Soy Alex Gamer y aquí estamos con un nuevo episodio de Pokémon Ash Gray. Hoy, chicos, nos toca enfrentarnos contra Misty, la líder de gimnasio de Ciudad Celeste, junto con el resto de sus hermanas. Así que entre ayer y hoy he estado farmeando a mi equipo, como podéis ver. Bueno, tampoco los he farmeado mucho, pero sí lo suficiente como... Creo que lo suficiente como para poder vencer a Misty. Vale, tenemos a Susie al nivel 18. Bueno, tenemos a todos, a Susie, a Rubetaku y a Urisia al nivel 18. Muchos me habéis estado metiendo el miedo en el cuerpo diciéndome que... nuestro Pikachu no participa en este combate, que Pikachu se queda al margen mientras nosotros nos enfrentamos contra Misty. Así que... uff. Miedo me da como eso sea cierto. Bueno, de todos modos, tenemos tanto a Rubetaku como a Urisia al nivel 18. Además, Rubetaku ha aprendido Tornado. No es tan fuerte como Confusión, pero... yo creo que de algo nos podrá servir en este combate. Vale, lo que sí voy a hacer... antes de enfrentarme contra Misty, por si acaso, es ir aquí a comprar unos cuantos objetos. Que nunca está de más ir precavido. A ver. Vamos a comprar... 3 pociones. Y así tenemos 6. Antídotos tenemos 4, vamos a comprar uno más. Antiparaliz tenemos 2, vamos a comprar 3. Despertar no tenemos ninguno, vamos a comprar... vamos a comprar 4. Y repelente vamos a comprar unos cuantos también para cuando entremos en alguna zona. Y listo. Vale. Pues nada, deseadme suerte, chicos. Vamos a entrar al gimnasio de Ciudad Celeste. Ahí está, con esa estatua de Newgon ahí, to bien puesta, tal y como ocurre en el anime. Porque en el anime, aparte de ser un gimnasio, también es es un acuario y también hacen espectáculos así con Pokémon de tipo agua. Está muy bien currado el gimnasio en la versión del anime de Pokémon. Pues venga, vamos a entrar. A ver qué tal. Como podemos observar, no hay ningún súbdito, como ocurría con Brock. Aquí están las tres hermanas. Solamente falta Misty. Pero bueno, vamos a por ellas. ¿Eh? ¿Estás buscando al líder del gimnasio? Te encuentras frente a ellas. Somos las entrenadoras del gimnasio de Ciudad Celeste. Pero no tenemos ganas de luchar más. No tenemos ganas de luchar más. Será, no tenemos más ganas de luchar. Así sí. Bueno, X. Nos dieron una paliza 3 veces seguidas por los entrenadores de aquel lugar llamado Pueblo Paleta. Todos nuestros Pokémon se encuentran en el centro Pokémon. Solo tenemos un Goldeen, así que no tiene mucho sentido luchar con él. Sé lo que quieres. ¡Seal! Un Seal. O un Seal, como queréis llamarlo cada uno. Seal, Seal. Una medalla cascada. Esto es lo que quieres, ¿verdad? Toma, aquí tienes. Después de todo, una medalla es una medalla. Toma, cógela. Podría cogerla e irme sin más, pero voy a decir que no porque hay que ser noble en esta noble tarea de ser entrenador Pokémon. Y además Ash también dice lo mismo en el anime, que no quiere una medalla sin haber peleado, así que vamos a decir que no. ¡Alto ahí! ¡Ah, ahora sí aparece Misty! Muy bien, Daisy, si no quieres luchar con él, lo haré yo por ti. Yo también soy líder de gimnasio. Soy la cuarta hermana sensacional. Querrás decir las tres hermanas sensacionales y la perdida. La hermana pequeña ha vuelto, no esperaba verte tan pronto. Esa niña de boca grande que dijo que no volvería hasta que fuese una gran entrenadora Pokémon. Misty, Misty se fue fingiendo que quería ser entrenadora Pokémon porque no podía compararse con nosotras, porque obviamente somos más talentosas y bellas. Bueno, ella es la única con Pokémon. Mucha suerte, hermana pequeña, la necesitarás. Pues ahora sí, chicos, ahora sí nos enfrentamos contra Misty. La única y verdadera líder de gimnasio de Ciudad Celeste. Ahora. Pikachu considera una amiga Misty. Mejor sácalo de mi equipo. Cierto. Es verdad. Pikachu no quiere pelear. Pues nada. Vamos a dejar a Pikachu entonces.
¡Ay, qué cabrón! El Pikachu que me quiere dejar solo frente a Misty. Uf, pues menos mal que he entrenado también a Rubetaku y a Urisia. Bueno, vamos a ella. Yo no estaba pensando en luchar contigo hasta que me pagases mis bicicletas. Este es un momento como cualquier otro. Si quieres la medalla cascada, tendrás que superarme. Pues venga. Llegó el combate, chicos. Llegó el combate contra Misty. A ver, me imagino que tendrá a Staryu y a Starmie. Esperemos que no sean muy fuertes. Vamos a ello. Nos saca primero a Staryu. Uf, nivel 17. Le sacamos solamente un nivel. Bueno, vamos a por ella. A ver. Vamos a lanzar primero el polvo veneno para envenenarlo. Bien, se envenena perfecto. Muy bien. Dejamos a Staryu envenenado. Ahí poco a poco irá perdiendo vida. Contador lo falla perfecto. Ahí empieza a perder vida a causa del veneno. Y vamos a lanzar ahora Tornado. Vaya, ahora es más rápido. Bueno, vamos con el Tornado, a ver cuánto le quitamos con Tornado. Bueno, algo le quitamos. Seguimos con Tornado. Bien, le quitamos bastante. ¡Hostia, el contador! ¡Cuidado con el contador! Uf. Bueno, no nos quita mucho. Bueno, sí nos ha quitado, pero bueno. Por lo menos no nos ha matado. A ver, vamos a ponerle una poción a Rubetaku. Eso es. Contador, lo falla, perfecto, perfecto. Venga, muérete con el veneno. Muérete con el veneno. Un pez, en serio, un pez, no me jodas. Bueno, ya está, ya está. Lo vencemos y listo. Hala, adiós a Staryu. Muy bien, Rubetaku, así se hace. Vale, ya no lo va a sacar a Starmie. Vamos a ir con Rubetaku. Venga, a ver si a Starmie también lo envenenamos. Nivel 19. Ahora es Misty quien nos supera por un nivel. A ver. Polvo veneno, pistola de agua, cuidado Rubetaku. Vale, lo aguanta. Polvo veneno, bien, lo envenenamos también, perfecto. Perfecto, muy bien. Muy bien, Rubetaku. He hecho muy bien en subirle de nivel. Porque aunque nos vaya a durar poco en el equipo, la verdad es que está siendo un Pokémon bastante fuerte. Vamos con Tornado, ahora cuánto le quitamos con Tornado. Vamos a tener que ponerle otra poción. Vamos a tener que ponerle otra poción a Rubetaku. Poco le quitamos a Starmie. Qué poquito le quitamos. Vale, vamos a ponerle otra poción. Puf, es que él nos quita una burrada. Nos quita una burrada de vida. Puf, madre mía, cuatro peces. Voy a tener que cambiar a Rubetaku por Urisia. Vamos con Urisia. Por lo menos, Rubetaku ha conseguido envenenar a Starmie. Giro rápido, no voy a quitarme una mierda. Vale, no me quito una mierda. Perfecto. Vale, vamos con Tornado. A ver si le quitamos más haciendo Tornado con Urisia. Aguanta el pistola de agua. Joder, lo que nos quita el puto pistola de agua. ¡Véncelo! ¡Véncelo! ¡Eso es! ¡Perfecto! Starmie también debilitado. Así se hace, perfecto, vencemos a Misty. Pues nada, Misty, dame la medalla. Dame la medalla. Oh, yo quería ganar, pues no has ganado. Dame mi medallita. Dame mi medallita, Misty. ¿Qué pasa? Ah, cierto, es verdad, ahora venía el puto Team Rocket. Es verdad, para drenar el agua y atrapar a todos los Pokémon de agua que hay en la piscina. Bueno, ¿quieres problemas? Pues escucha nuestro lema. Para proteger al mundo de la devastación, para unir a todos los pueblos en una sola nación, para denunciar a los enemigos de la verdad y el amor, para extender nuestro poder más allá del espacio exterior. Jesse James, el Team Rocket despega a la velocidad de la luz. Ríndete ahora o prepárate para luchar. ¡Miau! Bien dicho. Sentimos interrumpiros, señoritas. Vamos a usar esta manguera para robar todos vuestros Pokémon. Deja que cure a tus Pokémon para que puedan luchar contra el Team Rocket. Ah, o sea, yo me enfrento al Team Rocket, ¿no? O sea, yo me enfrento contra el Team Rocket, pero vosotras que sois las verdaderas líderes del gimnasio, vosotras os quedáis viendo cómo me doy de hostias con ellos, ¿no? Qué bonito. El Pokémon de agua tiene ventaja en el agua, pero si echamos el agua fuera, entonces serán débiles y nuestros. Pues vale. Es igual, vais a caer vosotros también, así que vale, empieza sacándonos a Ekans. Ekans, vamos con Rubetaku. Nos intimida, nos baja el ataque, no importa, vamos a ir con Somnífero. No lo falles, Rubetaku, por favor.
¡No falles el somnífero! Vamos, ahora sí no falla. Perfecto. Vale. Ekan se queda dormidito. Y ahora vamos con Tornado a muerte. Vamos con Tornado. Vamos a ver. Bueno, algo le quitamos. Venga, vamos con Tornado otra vez. Mordisco, cuidado. Tornado. ¡Y golpe crítico! Muy bien, Rubetaku, así se hace. Y Rubetaku sube a nivel 19. Excelente. Vale, ya me van a sacar a Koffing. Vamos a cambiar de Pokémon y vamos a sacar ahora a Susie. Venga, Susie, te toca. ¿A qué nos saca el Team Rocket? Bueno, a Koffing está más que claro. Impact Trueno. A ver cuánto le quitamos con Impact Trueno a este Koffing. ¡Bien! Y encima se queda paralizado. Perfecto. Vale, otro Impact Trueno más y lo vencemos. Ahí está el Impact Trueno. Y Koffing a tomar por el as. ¡Chao! ¡Excelente! Listo. Team Rocket debilitado. ¡Es hora de centrifugar! ¡Es hora de centrifugarnos! ¡Sí, pero no nos limpiará! ¡No nos limpiaremos nunca! Recibimos moneditas. ¡Parece que el Team Rocket despega de nuevo! ¡Plin! Y se fueron. En realidad nunca hemos llegado a terminar nuestro combate. ¿Cómo que no? ¡Si te he vencido! ¡Si te he vencido! Te he vencido, o sea, no, 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 no te engañes a ti misma, te he vencido justamente. Te he vencido de forma legal. Así que no me vengas ahora en plan, ay, no, pero no, en realidad nunca llegamos a terminarlo, sí lo hemos terminado, yo lo he terminado y tú has vencido. O sea, tú has sido derrotada y yo te he vencido. Pero ahora sé lo fuerte que soy. Voy a trabajar duro y me convertiré en una gran entrenadora Pokémon de tipo agua fabulosa. Y se marcha, ala, adiós, llorona. Bueno, ahora sí, dadme la medalla, que he vencido a la líder. Esa fue una gran batalla, te entregamos esta medalla. Tú y tus Pokémon nos salvasteis del Team Rocket y derrotaste a Misty también. Toma la medalla, Ash, te la mereces. Muchas gracias. Ah, ahora. La medalla cascada hace que tus Pokémon hasta el nivel 30 te obedezcan. También quiero darte esta MT, que es Hidropulso, ¿puede ser? Sí, ahí está, la MT3 enseña Hidropulso, apréndesela a un Pokémon de tipo agua. Vale, uy, mira, Seal. Hola, Seal. Seal. Me encanta. Bueno, pues ya está, chicos, ya traemos nuestra segunda medalla de Kanto, la medalla cascada. Que la hemos ganado gracias a la derrota de Misty. Me da igual lo mucho que llore Misty, la he vencido honradamente. Así que se fastidie. Excelente. Muy bien. Vale, ya tengo a mis Pokémon. Bien, ¿no? Sí. Vamos a poner a Susie el primero. Y bueno. Ah, mira, ya puedo pasar. Perfecto. A ver si me quiere decir algo la gente Mara. Hola. Descubrimos que los ladrones eran el Team Rocket. Recuperamos lo robado, pero los canallas consiguieron escapar. Qué canallas. Qué ruines y qué gañanes. Madre mía, cómo han dejado esta pobre habitación. Malditos ladrones, mira lo que han hecho a mi tienda. No solo robaron la MT excavar, sino también un equipamiento muy valioso. Ladrones bastardos. Así que el Team Rocket estaba detrás de todo esto. Trataron de utilizar lo que robaron para conseguir Pokémon. Pues no lo han conseguido. Este puede ser el tipo este que nos dice lo que conseguimos, sí, si conseguimos todas las medallas y tal, sí. Aquí no puedo hacer sus porque el agua se está moviendo. Así que nada. Vamos a ver qué hay por aquí. Allí hay una casa. ¿Se puede ir por aquí abajo? Sí, se puede ir por aquí abajo. Por aquí abajo está lo de la guardería, ¿no? A ver. Ciudad Celeste y Ciudad Carmín. Nueva ruta directa abierta. Ah, ya puedo entrar a Ciudad Carmín sin problemas. Oh, interesante. Pero de todos modos, a ver qué hay por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Quiero echar un vistazo aquí. A ver. Aquí hay un objeto, a ver. Contiene excavar. ¡Oh, excavar! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! A ver. ¿Se puede pasar por aquí también? Sí. Bueno, espera.
No os vais por ahí todavía, no vaya a ser que abramos algún evento que todavía no debamos abrir y la fastidiemos. A ver. A ver, vamos a entrar aquí a ver qué hay. Hola. Hola, forastero. Mi nombre es Linda Caitlin. He pasado años tratando de captar la belleza Pokémon. Si eres como yo, querrías que tu Pokémon fuera lo más lindo posible. Puedo ayudarte a darle algo de belleza a tus Pokémon, a cambio de una sola pieza estrella. ¿Qué te parece? ¿Te refieres a un trozo estrella? Vale. Pues yo qué sé, vamos a darle monosidad a Susie. La belleza de Susie aumentó. ¿No es adorable? Vuelve con otra pieza estrella en cualquier momento. Estaré encantada y feliz de realizar una linda magia. Pues qué guay, chupichachi. A ver, iba a hacer algo ahora mismo, pero no me acuerdo el qué. No me acuerdo el qué, creo que era ir hacia aquí arriba, ¿no? Ah, no, era mirar esto de aquí, porque ahí hay un hueco, pero no se puede pasar. Qué cosa más extraña. Y me imagino que por aquí se encuentra el Monte Pepita, ¿no? 24, Monte Pepita, sí. Sí, uy, ahí hay un combate doble. Ahí hay un combate doble. Bueno, pues vamos a hacer una cosa, chicos. Vamos a hacer el combate doble. Y ya lo dejamos aquí, ¿vale? Venga, vamos allá. ¡Ah, no! No es un combate doble. No es un combate doble. Bueno, es igual. Pues peleamos contra este tipo y ya está. Hay muchos entrenadores aquí. Gran lugar para poner tu habilidad a prueba. Pues a ver, demuéstrame cuánto de fuerte eres tú, cazabichos. A ver qué nos saca. Un Caterpie, ¿vale? Pues vamos con Susie. Y vamos con Impact Trueno. Y este Caterpie debería caer de un golpe. Así ha sido. Perfecto. Muy bien, ahora nos va a sacar a Weedle. Seguimos con Susie. Venga. Vamos a pasar esto deprisa. Impact Trueno. Weedle debilitado. Ahora nos va a sacar a Kakuna. Seguimos con Susie. Impact Trueno. Kakuna debilitado. Ahora nos va a sacar a Metapod. Seguimos con Susie. Impact Trueno. Y Metapod debilitado. ¿Y Susie sube al nivel 19? Sube al nivel 19. ¡Y! Le queda muy poquito. ¡Wow! ¡Estupendo! Sí, estupendo lo que tú digas. Pues venga, vamos a pelear. ¡Uy, va! Me he equivocado. Quería ir hacia abajo y voy hacia arriba. ¡Una batalla que empiece el juego! Pues venga, que empiece el juego. Peleamos contra esta entrenadora y ya está. Lo único para hacer que Pikachu suba al nivel 19. A que nos saca un Pidgey. Vale, perfecto. Pikachu, Impact Trueno. Pidgey debilitado. Y Susie sube al nivel 19. Sube al nivel 19, sube al nivel 19. ¡Eso es! Susie sube al nivel 19. ¡Perfecto! Vale, ahora va a sacar a Odis. Vale, vamos a cambiar de Pokémon. Y vamos a sacar a Urisia, que es el que falta por subir al nivel 19. A ver. Tornado. Odis debilitado, obviamente. Y ahora va a sacar a Bellsprout. Pues seguimos con Urisia. Perfecto, venga. Tornado, Bellsprout debilitado. Y Urisia sube al nivel 19. Sube al nivel 19. ¡Sube al nivel 19! ¡Perfecto! Así se hace. Listo. ¿Cómo perdí? Pues perdiendo. ¿Cómo quieres que te lo explique? A ver, ¿por aquí hay algo? No, por aquí no hay nada. Solamente hay hierba estúpida. Hierba estúpida y ya está. Bueno. Pues nada más, chicos. Vamos a dejar aquí ya este episodio, que tampoco quiero hacerlo tan largo. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido este combate que hemos tenido contra Misty y esta victoria para ganar la segunda medalla. Si así ha sido, como siempre os digo, dadle un me gusta, que es gratis. Suscribiros al canal si no lo estáis para ver más vídeos como este y estar al tanto de los próximos vídeos y próximas series que iré subiendo más adelante. Agregadme también a Twitter para poder charlar conmigo y no olvidéis dejar vuestra opinión en la caja de comentarios. Venga chicos, un abrazo muy grande para todos y hasta la próxima.